que acaban de presenciar es una muestra de cómo acabarán jugando como el espía una vez que hayan visto este video. Hola novazos, soy Critroval y hoy les traigo un tutorial muy completo sobre todo lo que necesitan saber sobre el espía. Para ello tengo estos gameplays de fondo que me ayudarán a mostrarles todo lo que necesitan saber sobre cómo comportarse en el campo de batalla, ahora que si terminan de ver el video y siguen siendo igual de inútiles parásitos que son, pues es que mi video no funciona con retardados. Pero bueno, comencemos. Aquí pueden ver que me saqué la lotería con este teleportador desprotegido. El espía es una clase que no tiene presencia en el juego, puesto que ese es su objetivo, así que por el amor de Jesucristo no vayan a jugar como espías y ya hay otros dos, joder. Existen muchos tipos de equipamientos para el espía, les contaré sobre el mío. Yo utilizo el Spicicle o apuñalador. Esta arma es básicamente el cuchillo de Folt, excepto que convierte a los enemigos en hielo, lo cual es poco recomendable para los novatos porque es completamente obvio que hay un espía si te encuentras con un museo de estatuas a mitad del camino, pero como yo soy pro pues me vale, porque además tiene la ventaja de darte una oportunidad extra de salvarte de los pyros. Como pistola tengo la Diamondback que me da críticos cuando hago backstabs y cuando destruyo construcciones, y además utilizo el de Adringero duplicante. Ahora observen, estamos cerca de la base enemiga y mi atención está en el espía enemigo, pero me encuentro con un pyro y un médico, así que decido alejarme de ahí, no sin antes matar al espía enemigo. Ahora lo que hago es rodear la casa con la esperanza de que ya hayan matado al médico y al pyro, pero siguen en su lucha. Veo que el médico se separa, me acerco para ayudarle al demoman y backstab. Si ven que tienen posibilidad de entrar en una batalla aunque sea para causar algo de daño con la pistola o el cuchillo, háganlo. Me encuentro con un espía y veo que tiene el sombrero de Noor, así que obviamente no es una amenaza. Le doy un disparo pero estaba usando el de Adringer. Aquí pasa algo gracioso, un soldier hace un rocket jump desesperado y aterriza sobre mi cabeza. Y se hace todo el trasero, lo saco de mi vista. Anteriormente pude haber ido a perseguir al espía Noob, pero uno debe escoger bien sus objetivos, encontrar los jugadores más valiosos como en este caso el Heavy, rodeo el área para fingir que soy uno de ellos y me lanzo sobre el médico. Este hace un movimiento inesperado por lo que en vez de seguirlo me voy por el Heavy, siempre vayan por lo seguro. El médico está furioso e intenta matarme pero no contaba con que yo era Critroval, así que se hacen toda su madre, le hago un backstab. Esto fue en parte suerte porque el médico se volteó un poco al atacarme dejando su espalda descubierta. ¿Saben qué es lo que hago en todos estos clips? Se los diré, la clave que yo uso en todos estos clips es nunca dejar de moverme. Si pueden ver, en ningún momento me detengo a esperar a que pasen los enemigos, todo el tiempo estoy en constante movimiento, eso es lo que te llevará a ser un pro. Como conozco este mapa sé que hay dos formas de salir de la base, así que hago un rodeo y me llevo a los jugadores más valiosos, el médico y el demoman. Que al parecer el demoman no sabía ni en qué planeta estaba, pero bueno, no me detengo ahí, veo al pyro y al sniper, y me llevo al pyro. Uno debe reconocer a tiempo que el sniper traía el caparazón por lo que decidí no enfrentarme a él, y me acribilla de balas un heavy. Por suerte llevo el de Adringer, así que me doy la vuelta y con dos disparos críticos lo aniquilo. Ahora sí, voy por el sniper, le disparo pero como estaba sobrecurado además de que mi puntería es basura no lo mato. Como no le atinaba llegué a mi límite de paciencia y lo acabo matando con el cuchillo a lo salvaje. A continuación uso la técnica que les ayudará muchísimo, el andar en círculos. Observen, lo que hago es entrar a cuarto de lockers que está al lado de la base, ahí hay mucha gente siempre. Aquí me saco un poco de onda porque veo al sniper con el caparazón y al médico curando, así que por un momento no supe qué hacer. Cuando eso pasa solo retírense, no intenten sacrificarse. Ahí maté al sniper gracias al soldier y comienzo a hacer una ruta circular para llegarles por atrás a los enemigos, en este caso al demoman. Tener una trayectoria que hace un círculo es muy útil porque siempre quedarás atrás de los jugadores, y en el caso de que hubiera alguien aún más atrás no será tan obvio que eres un espía porque irás en la misma dirección que los demás, así que recuerden eso, les servirá mucho. Algo muy importante es decidir de qué disfrazarse. Yo utilizo la combinación de teclas 4 y 4 o 4 y 3, el 4 para seleccionar el disfrazador y el otro 4 para seleccionar el demoman o el pyro con el 3. Esa combinación de teclas es muy fácil y la uso siempre que acabo de matar a alguien.
En caso de que tengas más tiempo para pensar en qué disfrazarte, te recomiendo que lo hagas de ingeniero, médico o demoman, ya que si la persona de la que te disfrazaste te detecta no podrá matarte a tiempo. Ten mucho cuidado al disfrazarte de pairo, porque si él se da cuenta estás muerto, así que solo disfrazate de un pairo cuando esté muerto, cuando no haya ninguno en el equipo. No recomiendo el disfraz de soldiero heavy porque son lentísimos, y honestamente pienso que si te disfrazas de espía es difícil que los pairos no te hagan spy check, porque cualquier espía es sospechoso. Y siempre que vayas en dirección contraria a la que van los demás es bueno que pidas un médico para que los enemigos piensen que regresas a buscar vida o munición. Si se fijan, aquí utilizo la técnica de la ruta circular, me topo de frente con un médico y aunque fue muy obvio que no morí, el objetivo era simplemente salir de ahí. Recuerden que un médico con la Uberzone no ganará supercarga si te pega estando disfrazado. Estoy causando bastante caos entre los enemigos y todos están muy paranoicos, y gracias a mi técnica de rodeo puedo matar al médico justo cuando activa la supercarga de críticos, con lo que salvo a muchos de mi equipo. Otro tip importante es que siempre tomen toda la munición que encuentren para regenerar su invisibilidad. De esa forma les quitas la munición a los enemigos y a los ingenieros, así que ayudas el doble. Un pyro estuvo a punto de atraparme, pero gracias al Spicy pude escapar. Me dispongo a hacer otro círculo y miren a este scope, se hace en toda la boca. Qué buen disparo del sniper, ese tipo sí sabe lo que hace. Na mentira, fue pura suerte de seguro, y con eso ganamos la partida. Debo decir que colaboré bastante, sobre todo con la muerte de ese médico con la supercarga de críticos. Recuerda que tu trabajo se reflejará en el resultado de la partida, aunque la gente no lo note durante el juego. Aquí otro ejemplo de la técnica de los círculos, hago un movimiento muy arriesgado que es quitarme la invisibilidad en medio de la batalla, pero sabía que estaban muy distraídos con mi equipo, lo cual me da una ventaja y consigo llevarme al médico. Y también al sniper que traía la gorra de Manco. Lo cual es un indicio de que era un completo novazo, pero bueno, una muerte es una muerte, y en este caso cada muerte es un crítico para mi pistola. Y si se fijan, los de atrás tardaron mucho en reaccionar. Me quito la invisibilidad en un lugar alejado para que no me escuchen, y en ese momento capturan el punto y la base enemiga cambia de sitio. Este soldier parece creer que sigue en Operation 7, me dio pena pero igual lo mato. Y ahora todo el equipo está frente a mí, y me doy el gusto de matar al médico, que siempre es la mejor baja que puedes dar. Iba a ir por el heavy pero me lo ganan, y aquí por pura suerte el scout es golpeado por un cohete y se coloca en una posición para que yo le haga un backstab. Ahí les va otro tip bueno: cuando se enfrenten a un heavy con la Wellon Hitmaker y tengan el Spicy, la forma correcta de matarlo sin que se queme el cuchillo es acercártele y saltar sobre él, o sea dar un salto encima de las llamas hacia su espalda. Con eso podrán matarlo porque el fuego no tiene mucho alcance. En este video no enseñaré a hacer esta airstabs porque todavía no las domino muy bien, tiene que ver con saltar desde una escalera hacia atrás y darte la vuelta y no sé qué carajos, pero es muy complicado. Pero bueno, recuerden los puntos esenciales que les dije en el video. Nunca se detengan, hagan rutas circulares, disfrácense de clases que no existan o que están muertas, y recuerden siempre activar su Dead Ringer cuando hayan hecho un backstab. En el caso de encontrarte con construcciones de ingenieros es bastante sencillo, recuerden siempre inutilizar al sentry primero, a menos que el ingeniero esté justo detrás del sentry. En ese caso puedes hacerle un backstab y sacar el zapador antes de que el sentry se dé la vuelta. Bueno, esto ha sido todo por ahora, ahí coméntenme si les sirvió de algo. Ay, por cierto, el ganador del pescado festivo está en la descripción. Gracias a todos por participar, les dejo el link del grupo de Steam y esténse atentos a los eventos del juego, y nos veremos ahí, adiós.